Directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación del concurso Soluciones para el Futuro. Una disculpa, Marcelo, y Marcelo Fabián Monjes. Y bueno, pues adelante, ¿qué tal? ¿Cómo está? Licenciada Roxana Núñez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con quienes nos están escuchando. Bueno, primero para platicarles de cómo vamos con Soluciones para el Futuro, pero sobre todo para invitar a los jóvenes que nos están escuchando, los jóvenes de secundarias técnicas, a que se inscriban y participen en esta tercera edición de un concurso que tiene como objetivo fundamental fomentar una cultura de emprendedora en jóvenes de 13 a 15 años que están estudiando en las secundarias técnicas del Distrito Federal, y sobre todo invitándolos a que desarrollen proyectos usando las ciencias exactas, las matemáticas, la tecnología, y de manera muy importante, Rubén, que estos proyectos tengan un impacto positivo en su comunidad. Este concurso, el concurso Soluciones para el Futuro, ¿cómo es que surge, licenciada Roxana Núñez? Sí, mira, surgió hace ya 3 años en una alianza entre el Consejo de la Comunicación, la Dirección de Escuelas Secundarias Técnicas del Distrito Federal y también la empresa Samsung, que es quien está amablemente participando y patrocinando este proyecto. Y sobre todo, bueno, tú sabes que nosotros en el Consejo de la Comunicación tenemos ya 7 años promoviendo la campaña para impulsar la labor empresarial, Petit Toño, Ana y Mari, y buscando llegar a todos los diferentes sectores de la sociedad, a todos los públicos objetivos. Pues estamos convencidos que el emprendimiento se debe de inculcar desde la más temprana edad, y haciendo esta alianza, pues es que estamos pudiendo llegar a estos pues adolescentes, ¿no?, de 13 a 15 años, empezando a sembrar en ellos la idea de que puedan emprender, pero no solamente que emprendan con su propio negocio, sino que también estos proyectos puedan de alguna manera impactar de manera positiva a su comunidad. Entonces, prácticamente estamos hablando de que es un concurso dirigido para los chavos que van en las secundarias, 120 escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México, obviamente de 13 a 15 años, y bueno, también allá en Monterrey, y que se busca impulsar el desarrollo de proyectos que contribuyan a mejorar la comunidad a través de la tecnología, la ciencia. ¿Cómo pueden participar los jóvenes, o va a haber una gran campaña, digo, aparte de los medios de comunicación, como en este caso, ustedes van directamente a las secundarias y les extienden la invitación? ¿Cómo está este proceso, licenciada? Sí, por supuesto, como bien dices, tenemos una campaña muy importante llevándose a cabo, también con el espacio que ustedes nos prestan en los medios, pues invitando, pero también en las escuelas estamos yendo a dar pláticas a los jóvenes con el tema de emprendimiento, ¿no? Entonces, pláticas motivacionales, y ahí aprovechamos para invitarlos a participar. Los jóvenes se pueden inscribir, tienen hasta el 9 de septiembre, ahorita está abierta la convocatoria, y hasta el 9 de septiembre a través de la página www.solucionesparaelfuturo.com.mx, y lo que deben hacer es formar equipos de 4 o 5 chicos y chicas, y de manera muy importante, Rubén, es el papel de los maestros, porque ellos también son los que nos están sirviendo como guías. Es importante que algunos de sus profesores nos ayuden en el desarrollo de este proyecto. Ellos son los mentores y los que nos están ayudando, pues, a fomentar este tema entre todos estos más de 100.000 alumnos de las escuelas secundarias técnicas, y que en este año, además del Distrito Federal, por primera vez también estamos haciendo esfuerzos en Monterrey. ¿Cuáles son los ámbitos en los cuales pueden involucrar sus ideas los jóvenes? Pues mira, mucho tiene que ver con las materias que se imparten ya dentro de las secundarias técnicas, pero pueden hacer proyectos en mini robótica, cuidado del medio ambiente, cultura del agua, tecnología de alimentos, tecnología de producción, tecnología agropecuaria, en fin, todas estas tecnologías de la salud, por ejemplo, todas estas materias que llevan ellos, pero que llevan de manera muy importante involucrado el tema de la innovación y de la tecnología. La idea es que ellos tengan un proyecto que a través de la tecnología pueda hacer un proyecto de emprendimiento y, como decíamos, pues, de México para todos.
Correcto. ¿Y cuáles van a ser los beneficios? Uno es obviamente que se hace una ciudad más incluyente, participan los jóvenes, se dan buenas ideas, pero por ahí algunos obsequios, algo que vayan a tener los jóvenes que participen, ¿cuál va a ser su mérito? Sí, por supuesto. Nosotros, mira, te platico, ahorita estamos en etapa de convocatoria. En octubre se hace la premiación de los 20 proyectos semifinalistas y a cada equipo se les otorga pues un equipo también tecnológico que da Samsung para que ellos puedan documentar su proyecto. La premiación la llevamos a cabo en el mes de noviembre y damos premios, se dan premios a través del patrocinador, les da premios de la marca, premios muy importantes, teléfonos, tabletas, también dependiendo de en qué nivel quedan, ¿no? En primero, segundo, tercer puesto, y además también se premian los profesores, porque como te decía, el papel de los maestros es muy importante, a los directores de las escuelas, y también pues también se busca apoyar a las escuelas con algún material de que les permita tener innovación tecnológica y también enriquecer su aula de computación. Me parece excelente. Entonces, bueno, pues ya está abierto el concurso y no sé, algo más, si nos gusta repetir, por favor, licenciada, cuáles son las redes sociales y la página en internet para que los jóvenes, los maestros se involucren y participen de una manera escandalosa, padrísima, ¿no? Sí, por supuesto, Rubén, mira, la página www.solucionesparelfuturo.com.mx. Y también pues en Twitter nos encuentras en el hashtag es Soluciones para el Futuro 2016. Y ahí tenemos toda la información que requieren para sus proyectos, inclusive puedan los proyectos de los años anteriores para darse una mejor idea. Viene toda la convocatoria y también el correo de contacto por si tienen alguna duda, pues puedan hablar con nosotros de manera más directa y les podamos orientar en cualquier pregunta que tengan. Muy bien, licenciada Roxana Núñez Siller, ¿se gusta usted agregar algo más en esta charla que amablemente nos ha brindado? Al contrario, muchísimas gracias. Mira, sobre todo el tema de que es muy importante fomentar esta cultura emprendedora, de que tratemos de hacerlo desde la primera infancia, sería ideal tener culturas de emprendimiento, materias de emprendimiento desde la primaria, pero estamos seguros que a través de esfuerzos como este concurso Soluciones para el Futuro, pues nos permite llegar a muchísimos jóvenes. Lo que queremos es empezar generar en ellos esta idea de que sí pueden emprender, de que sí pueden empezar empresarios y tener cuando crezcan su propia empresa, generar empleo y desarrollo para el país. Pero hay que empezar a trabajar en los jóvenes desde un inicio, ¿no? Y motivarlos y decirles que esa idea puede hacerse una realidad. Y el papel de los maestros, no puedo dejar de destacar el papel de los maestros, Rubén. Te pongo un ejemplo, la escuela secundaria que ganó el primer año este concurso, el año pasado en la segunda edición quedó en segundo lugar. Y esto es también gracias al gran papel que han desempeñado los directores y maestros de las escuelas secundarias técnicas del Distrito Federal. Entonces, pues recalcar que los maestros son fundamentales y son un complemento importantísimo para la educación que damos a nuestros hijos. E invitar a todos estos jóvenes a que se animen, porque sabemos que ahí hay grandes ideas, grandes proyectos que solo están esperando ponerse en marcha y a través de este concurso pues tienen una gran oportunidad. Pues muchísimas gracias, licenciada Roxana Núñez Siller, por la información que nos ha dado. Ella es directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación. Los micrófonos están abiertos aquí del Punto Crítico para pues divulgar lo que sea necesario. Le mandamos un fuerte abrazo, buen fin de semana. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo de siempre que nos da el Punto Crítico. Un abrazo, un buen fin de semana también para ustedes. Muy buena tarde, muchísimas gracias. Bueno, pues mis estimados amigos, radioescuchas, ya lo escucharon, valga la redundancia, directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación, licenciada Roxana Núñez, concurso Soluciones para el Futuro, y bueno, obviamente a través de nuestro sitio de internet ya pueden ustedes conocer más acerca de ello y los remite directamente a los sitios que nos ha dado la licenciada Roxana Núñez. Vamos a una pausa, regresamos de manera inmediata aquí al Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro.